tenían el deber de hacerlo bien y nos fallaron. Nos fallaron a todos. En su petitorio, la Procuraduría solicitó que el empresario Ángel Rondón y el exministro de Obras Públicas sean condenados a 10 años de prisión, 7 años para el abogado Conrado Pitaluga y a los demás imputados Andrés Bautista García, Tommy Galán y Roberto Rodríguez a 5 años de cárcel. La promesa que le hicimos al pueblo dominicano de que íbamos a demostrar ante este tribunal la responsabilidad de los implicados en el caso Odebrecht. De igual manera, el Ministerio Público solicitó el decomiso de los bienes millonarios a cada uno de los imputados al momento de emitir la condena. Y ese Ministerio Público independiente ha solicitado la confiscación de una casa que yo le vendí al papá del presidente Luis Abinader, a don Rafael Abinader, que se la vendí en el 2007. En lo que respecta a nosotros, no hay un solo elemento de prueba de que yo he recibido un centavo de Odebrecht. La PEPCA solicitó también que se ordene la variación de la medida de coerción por la prisión preventiva. Porque aquí no hay régimen de consecuencia, ellos se paran ahí, hablan y acaban. Y dicen que se sienten orgullosos de estar defendiendo una porquería de acusación que su jefa de hoy, están haciendo que da mal a su jefa. Otra de las solicitudes del órgano acusador es que todos los encartados sean condenados al pago de una multa de 200 salarios mínimos y que sean sentenciados al pago de las costas del proceso. Tenían el deber de hacerlo bien y nos fallaron. Nos fallaron a todos. En su petitorio, la Procuraduría solicitó que el empresario Ángel Rondón y el exministro de Obras Públicas sean condenados a 10 años de prisión, 7 años para el abogado Conrado Pitaluga y a los demás imputados Andrés Bautista García, Tommy Galán y Roberto Rodríguez a 5 años de cárcel. La promesa que le hicimos al pueblo dominicano de que íbamos a demostrar ante este tribunal la responsabilidad de los implicados en el caso Odebrecht. De igual manera, el Ministerio Público solicitó el decomiso de los bienes millonarios a cada uno de los imputados al momento de emitir la condena. Y ese Ministerio Público independiente ha solicitado la confiscación de una casa que yo le vendí al papá del presidente Luis Abinader, a don Rafael Abinader, que se la vendí en el 2007. En lo que respecta a nosotros, no hay un solo elemento de prueba de que yo he recibido un centavo de Odebrecht. La PEPCA solicitó también que se ordene la variación de la medida de coerción por la prisión preventiva. Porque aquí no hay régimen de consecuencia, ellos se paran ahí, hablan y acaban. Y dicen que se sienten orgullosos de estar defendiendo una porquería de acusación que su jefa de hoy, están haciendo que da mal a su jefa. Otra de las solicitudes del órgano acusador es que todos los encartados sean condenados al pago de una multa de 200 salarios mínimos y que sean sentenciados al pago de las costas.